qué avances hay, ¿sí? En relación con la propuesta que hay en el sentido de que se cree un fondo para, de alguna manera, valga la redundancia, fomentar sí. las energías limpias, sí. básicamente la eólica y la de la solar. ¿Qué hay respecto de ese fondo? ¿Qué avances hay? Bueno, ya está aprobada la iniciativa, lo va a crear el gobierno estatal, el ejecutivo, y esto va a estar a cargo de desarrollo rural, para que ahí se determine en qué parte se necesita más para equilibrar. Donde se necesite más el apoyo es donde más obviamente se va a dar. Ya está hablado, obvio, antes de presentar la iniciativa con desarrollo rural y con la Secretaría de Hacienda. Lo noble de este proyecto es que se puede fondear no solo con el presupuesto estatal, sino que también para recibir apoyo federal, apoyo de personas de otros países. Fundaciones internacionales. Así es, de particulares también. Y la idea es apoyar a los productores, no con el todo, ¿verdad? Con una parte, para que ellos se sientan parte de su proyecto y puedan adquirir esos paneles. Y estamos pensando en la energía solar, la energía eólica, pero también en promover los cultivos para el biodiesel, la biomasa. Entonces es una iniciativa muy, muy completa en cuanto a ese tipo de energías limpias. Creo que debemos hacer un censo de productores, y lo ideal sería tal vez empezar en la zona que yo represento, que es el noroeste, por los problemas que hay ahí para pagar la energía eléctrica. Pues invitamos a los productores que se acerquen con nosotros, que se acerquen con sus diputados y que asistan para que nos expresen sus necesidades, pero también sus proyectos. Porque ya mucha gente trae proyectos y estamos en la mejor disposición para apoyarlos. Y en su caso, si es necesario, pues tenemos las personas, los asesores, para mejorarlos.